Gracias a vosotros por invitarme, que es la primera vez que estoy en Lleida, así que voy a aprovechar, me voy a quedar el fin de semana para ver por aquí. como os comentaba Ramón, estaba preparando la charla, una charla normal en PowerPoint de esas aburridas, y dije, nah, voy a lanzar a la piscina. No sé cómo de friki sois, ¿habéis visto el último capítulo de Black Mirror? El que es, según va avanzando, tú tienes que ir eligiendo las opciones, ¿sí? Que son como los libros de Elige tu propia aventura. Llegabas a un sitio y te decía, si quieres que el protagonista abra la puerta, ve a la página 52. Si quieres que pase de la puerta, ve a la página siguiente. Bueno, pues la charla de hoy va a ser algo así, ¿vale? Yo voy a empezar y voy a hacer algunas preguntas y vais a ver las mismas preguntas en vuestro móvil y en la parte derecha de la pantalla, ¿vale? Entonces, la respuesta con más va a ser la que elijamos. Es un experimento, no sé cómo va a salir, ni si nos vamos a enterar de algo o no. Si vamos bien y muy rápido, lo ventilamos pronto y da tiempo a preguntas. Si nos liamos, pues las preguntas me las hacéis después por mail y lo que surja. Bueno, pues lo dicho, si queréis acceder para responder, podéis ir a esta dirección o capturar el QR para que os lleve directamente, ¿vale? Espero a que terminéis de hacer las fotos y empezamos. Sí, hay un máximo de 30 sitios para hacer, o sea, tenemos hasta 9 personas más si quieren hacer preguntas. 22. ¿Vale? Es la misma esta dirección que el QR. Nada, no te preocupes. Vale. Bueno, pues vamos a empezar con el experimento. Toda historia comienza con una historia. Entonces, para presentarme suelo, incluso en los cursos de formación, suelo presentar a mi bisabuela. Mi bisabuela es Isidora, esta señora de aquí, ¿vale? Que bueno, pues tuvo 16 hijos. Aquí no están todos. De hecho, mi abuela no había nacido cuando hicieron esta foto. Y cuando nació mi abuela, había gente que ya no estaba, ¿vale? Por ejemplo, este señor de aquí no estaba en la foto. Está photoshopeado, no sé si os fijáis, si lo podéis ver, ¿vale? Este sería un ejemplo de... Esta no es pregunta de... Simplemente para que juguemos un poco la primera, para romper el hielo. Tendríais que señalar cuál de estos que aparece en la foto realmente no está en la foto, os lo acabo de decir. ¿Vale? Pero lo tenéis que señalar en el móvil. ¿Podéis? ¿Os deja? ¿Sí? ¿Bien? Ahora mismo está este señor en la foto más de lo que realmente estuvo en la foto de verdad. Bueno, pues resulta que en aquella época era muy complicado vivir en general en España y este se fue a Colombia, creo que emigró, ¿vale? El resto se quedó en España con mi bisabuela
Isidora y su marido Juan. Creo que aquí ya se pueden ver los resultados, ¿sí? Y la respuesta. Efectivamente, era este señor, que no sé el nombre. Me lo dijo mi abuela en su momento, pero se me ha olvidado, ¿vale? Bueno, la dinámica va a ser así. Yo estaré hablando, haré alguna pregunta y en base a vuestras respuestas vamos a seguir, ¿vale? Por ejemplo, la primera pregunta es ¿qué era mi bisabuela? ¿Vale? Os doy aquí varias opciones. Os cuento que mi bisabuela nació a finales del siglo XIX en un pueblo de Salamanca, ¿vale? Tuvo 16 hijos y en base a eso, ¿qué pensáis que era? Venga, votad. Ahí hay un poco de riña entre maestra y enfermera. Podéis votar más de los que habéis votado, ¿eh? Es gratis. Aprovechad. Hay 28 personas apuntadas y solo han votado 7. Cuyons, que eso lo dicen en la serie. No sé qué significa. Bueno, vamos a... Ahí, tiene que haber un desempate, venga. Uno más, que alguien más vote. Venga, venga, un voto. ¿Nadie? Miramos una, luego la otra. Venga, va. Ya, que si no, no terminamos nunca. Enfermera, ¿vale? Decís que mi bisabuela fue enfermera. Y sí, pero no, ¿vale? Cuando tienes 16 hijos y vives en un pueblo perdido de la mano de Dios, algo de enfermera tienes que tener porque si no, se te mueren. Alguno se murió, pero bueno, no. Vamos a seguir. Vamos a ver la siguiente opción que habéis votado, que era maestra. Y no, maestro era su marido, Juan. Era el maestro del pueblo. Ella no era ni enfermera ni maestra. Mi bisabuela era estratega. Mi bisabuela era estratega y se pasaba el día haciendo algoritmos, ¿vale? Los algoritmos, no sé si se ve bien, es una secuencia de pasos definidos que al seguirla nos permite resolver un problema determinado, ¿vale? Este, por ejemplo, es el algoritmo de la colada. Esto me lo contó mi abuela. Mi abuela vivite coleando, 93 años, vive sola, está súper bien. Y de vez en cuando me cuenta cosas de cuando era pequeña. Me contaba que, por ejemplo, para... Voy a ver si lo puedo hacer más grande. A ver, aquí... ¿Más? No. Ahí. ¿Se ve mejor? No, porque no está creciendo el dibujo. Bueno, para hacer la colada tenía que hacer varios pasos. Antes de empezar a hacer la colada, que realmente empezaba aquí, ¿vale? Tenía que hacer unos pasos previos. Por ejemplo, seleccionar la ropa. Pero antes de o sea, una vez que había seleccionado la ropa, antes de irse a hacer la colada, se tenían que preguntar, por ejemplo, si tenían jabón. Porque si no tenían jabón, lo tenían que hacer, ¿vale? Todo esto son preguntas que te tienes que hacer antes de intentar resolver un problema para ser más eficientes, ¿vale? Si no tienes jabón, tienes que hacerlo. Si es invierno, estamos hablando de un pueblo de Salamanca, te tenías que llevar un punzón para romper el hielo y poder lavar la ropa. Si llegas allí y está todo helado, o te dedicas a buscar una piedra o te toca volver a casa por un punzón. Estás perdiendo el tiempo. Algo para calentarse. Me cuenta los sabañones que tenían todos en las manos. Yo creo que ya no se han vuelto a ver sabañones, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? A ver, yo no los he visto nunca. Los he oído, así como leyenda. Pues bueno, llevaban la tabla, el reclinador, algo para comer, iban a estar allí varias horas, no era como una lavadora que la pones y te olvidas.
Y empezaba, después de todo esto, ya la colada, ¿vale? Después de mojar y enjabonar, asoleaban la ropa unas horas, con el jabón todavía, ¿vale? Pero sin dejar que esa mancha se secara. Tenían que estar atentos y humedecerla, porque si además se seca, la mancha se penetra en la tela, ¿vale? Entonces la humedecían. Luego ya aclaraban y lo secaban al sol. Pero yo decía, ya. ¿Cómo lo van a sacar al sol? Si me acabas de decir que se tenían que llevar un punzón para romper el hielo. ¿Qué hacían entonces? Pues lo que hacían era utilizar el azufrador. El azufrador, lo he buscado en Google porque no sabía yo si mi abuela, pero sí, se acordaba bien. Era unos cajones que ponían en las mesas camilla, ¿vale? No sé si aquí, en Castilla es muy normal lo de las mesas camillas con el brasero. No sé en esta zona si se usan. Y con el calor del brasero, pues la ropa se secaba, ¿vale? Y luego ya se recogía, se planchaba. Esto era uno de los algoritmos que hacía mi bisabuela para sobrevivir, para tener toda la casa en orden, toda la familia en orden, a principios del siglo XX. Contadme vosotros, tenéis 10 segundos. En pediatría, ¿hacéis algoritmos o no? Bueno, ha dado tiempo a tres. Luego creo que al resto les he quitado los segundos a las preguntas. En esto se me había olvidado. Vale, ¿esto lo hacéis también en pediatría? Los algoritmos, no la colada. Pues sí, en pediatría y realmente en cualquier especialidad usáis algoritmos, ¿vale? Es la manera que tenemos, de facilitar la toma de decisiones, la organización y la metodología de trabajo. Este es un ejemplo que he sacado de internet, de la sección de pediatría de Gregorio Marañón, y es el diagrama de flujo del paciente desde su entrada en urgencias pediátricas, ¿vale? Es, yo creo que el más sencillo y que he localizado, se ve bastante bien, ¿vale? Desde el triaje, dependiendo de lo que tuviera, se hace la valoración médica, va para un lado, para el otro, ¿vale? Entonces yo os pregunto, ¿qué pensáis? ¿En las búsquedas bibliográficas también hay algoritmos? A ver. Bueno, yo creo que está todo el mundo 100%, ¿vale? Pues sí. La búsqueda bibliográfica se debe ver como un flujo de datos, unos pasos a seguir, ¿vale? En el que no podemos hacer un paso sin haber dado el anterior. Esto, aunque queráis hacer la búsqueda más simple, debería ser siempre así, ¿vale? Aquí os pongo que el primero sería la selección de las fuentes de información para la búsqueda, ¿vale? La identificación de los conceptos en lenguaje natural, ¿qué es lo que voy a buscar? Necesito saber cómo se llaman para hacer la búsqueda sobre esos temas. Estableceríamos la estrategia de búsqueda, la estructura y la sintaxis. Tenemos que conocer la base de datos donde vamos a buscar, porque dependiendo de la base de datos, la sintaxis, el vocabulario, los operadores booleanos, los filtros, todo va a cambiar. No se busca igual en Ovid, por ejemplo, en Medline a través de Ovid, que en Medline, por ejemplo, a través de Embase o de PubMed, ¿vale? Una vez que yo ya he hecho mi primer intento de búsqueda, hago el punto 4 que viene aquí, que es visualizar los resultados. Y digo visualizar un poco de echar un ojo. ¿Por qué? Porque es muy probable que yo tenga que rehacer algo de mi búsqueda. Entonces, simplemente voy a comprobar que los resultados que me da el número, ¿vale?, concuerda con la estrategia de búsqueda que yo he hecho. ¿Por qué? Porque puede ser que yo a lo mejor esté haciendo una búsqueda sobre diabetes, que sé, por lógica, que hay mucha literatura, y de repente con mi estrategia solo me salen 4 artículos. Aquí hay algo que no cuadra, ¿vale? Me tiene que salir de ojo. Entonces, lo único que hago es echar un ojo así, por encima, y valorar los resultados. Si creo que hay algo que no está bien, tengo que ver de nuevo qué estrategia he usado, qué sintaxis, qué vocabulario,
qué operadores booleanos o incluso qué base de datos he utilizado, porque a lo mejor tengo que cambiar algo, ¿vale? Una vez que yo ya he hecho la búsqueda y he quedado conforme más o menos con los resultados, lo que tengo que hacer es guardar esa estrategia. Entiendo que me ha llevado un tiempo y probablemente la necesite más adelante, y me creo alertas para que a partir de ese momento todas las actualizaciones que haya en la base de datos que cuadren con mi estrategia de búsqueda me lleguen al correo electrónico o a mi lector de RSS, ¿vale? Y por último, almacenarlas y almacenar esos resultados y tratarlos, hacer una lectura crítica. Los resultados que yo voy a obtener en una búsqueda bibliográfica no son válidos, no todos son válidos. Tengo que hacer una lectura crítica para saber con cuál me quedo, ¿vale? ¿Dónde voy a hacer ese almacenamiento? En un gestor de referencias bibliográficas, ¿vale? A lo largo de la charla, si tenéis alguna duda, aquí no aparece, pero en la esquina inferior derecha hay como un bocadillo verde en vuestra aplicación. Si pincháis ahí podéis hacer preguntas, ¿vale? O sea, si no me queréis interrumpir, las hacéis ahí, luego las vemos al final. Vale. Os he dicho estos pasos, pero falta el primero. ¿Se os ocurre cuál puede ser? Este es de respuesta libre. ¿Se os ocurre cuál debería de ser el primer paso? Lo voy a poner aquí, a ver si se ve. ¿No? Vale. Voy a dejar un minutito más que veo a alguien ahí con el móvil. Vale. Bueno, pues realmente es efectivamente lo que habéis dicho, ¿vale? Decía R.L. Ackoff, que no me acuerdo del nombre, probablemente Robert, todos los R o Ramón, también podría haber sido Ramón. Fue un pionero y promotor del enfoque de sistemas, pero a mí realmente lo que me gusta es que él era un solucionador de problemas, ¿vale? Decía que un problema correctamente planteado está parcialmente resuelto. Voy a ver un momento a ver si habéis puesto algo más, el tema de la búsqueda, saber qué quiero buscar, definir exactamente qué es lo que queremos, ¿vale? La fuente fiable. Este sería el siguiente paso. Vale, pues efectivamente lo más importante o el primer paso y en el que se basa el resto de los pasos de una búsqueda es el planteamiento de la pregunta. ¿O no? ¿Qué pensáis? Simplemente conociendo el tema ya puedo empezar a buscar. Bueno, pues no sé si os ha pasado alguna vez que tenéis algún problema con un paciente, con el típico problema de ordenador de repente esto no me funciona. Y estás ahí un rato dándole vueltas y hablando con vosotros mismos y no va. Y entonces decidís llamar al compañero y para decirle y el compañero os dice, ¿pero de qué se trata? Dame 2 minutos que estoy liado con algo. Y le empiezas a contar. Y al contarle, al verbalizar el problema, de repente encontráis la solución. ¿Vale? Pues lo que hemos hecho ha sido plantear el problema de manera que la otra persona lo entienda. ¿Vale? Pero también nosotros lo hemos estructurado de forma que hemos comprendido el resultado, ¿vale? O por qué o cómo podríamos resolverlo. Pues al final, en las búsquedas bibliográficas es igual, ¿vale?
tendremos que empezar definiendo bien la pregunta de investigación. ¿Habíais oído antes hablar del formato pico de una pregunta? Vale que lo tenéis aquí escrito, pero me interesa saber si lo conocíais de antes. Sí, no, no, sí, sí. Ah, espera, que a lo mejor le tengo que poner aquí esto. Los resultados, esto. No. Pero bueno, yo pensaba que sí. ¿No? Vale. El formato pico, cuando nosotros hacemos nuestra pregunta de investigación, realmente habría como cuatro elementos que tenemos que tener claros. ¿Vale? ¿Cuál es nuestro paciente o la población sobre la que vamos a hacer la búsqueda? ¿La intervención o el tratamiento que vamos a hacer? Por ejemplo, nuestra población pueden ser niños con bronquiolitis, ¿vale? Esa sería nuestra población. ¿El tratamiento que se usa para la bronquiolitis? Nada. Bueno, pues el uso de oxígeno frente, por ejemplo, la comparación placebo, nada, ¿vale? A ver si usar oxígeno es mejor que no usar nada, ¿vale? Y el resultado, la O, outcomes, si es beneficioso o no, ¿vale? O si mejora en algo o si es malo, ¿vale? Normalmente, cuando planteamos nuestra pregunta, lo ideal sería eso, saber al menos la P y la I. Cuando vamos a hacer la búsqueda bibliográfica. Aunque nosotros planteemos una pregunta con el formato pico completo, yo quiero saber, voy a cambiar lo de la bronquiolitis, que no ha tenido mucho éxito por el tratamiento, digo. Pacientes niños, ¿vale? Con fiebre, ¿vale? Al que se les da... ¿Tal sí? ¡Ay, no tengo hijos! ¡Esto es horrible! Bueno, frente a un besito en la frente, por ejemplo, para que se les calme, ¿vale? ¿Eso es bueno o es malo? ¿Cuál de los dos tratamientos es mejor? Yo en la búsqueda bibliográfica voy a centrarme en el paciente, la población y en la intervención, en la primera, en la que yo realmente quiero basarme. ¿Por qué? Porque si en la misma pregunta de investigación pongo la comparación, estoy evitando que me salgan artículos que hablen de otra comparación que yo no estoy teniendo en cuenta, ¿vale? Con lo cual estoy perdiendo artículos, estoy perdiendo información. Si yo, por ejemplo, digo comparar el uso de Dalsy o Apiretal, eso también me suena, ¿vale? Uno de esos dos. ¿O puedo comparar los dos? Sí, ¿vale? Pues si es mejor el Dalsy que la Apiretal. Pero imaginad que hay un tercer medicamento o un tercer tratamiento que yo no estoy poniendo en esa búsqueda. Como estoy comparando Dalsy y Apiretal, el tercer tratamiento, como no lo estoy nombrando, no va a aparecer. ¿Vale? Porque cuando yo utilizo los operadores booleanos, le estoy diciendo población, niños, que tengan I, ¿vale? Uso de Dalsy o Apiretal. Ahí me está saliendo o uno u otro, o los dos, ¿vale? Con un o me podría servir. Pero si yo le pongo un and, le estoy obligando a que me haga la comparación de los dos, es decir, tienen que aparecer Dalsy y Apiretal, puede que el que me aparezca con besito en la frente, no se me ocurre otro, perdón, ¿vale? Ese no me va a aparecer. Imaginad que es bueno, que es un buen tratamiento. Porque en la comparación estoy utilizando el AND, ¿vale? Para poder comparar los dos. ¿Entendéis la diferencia de los operadores booleanos? ¿Vale? Con lo cual, yo tengo que tener en cuenta la estrategia de búsqueda, mi pregunta de investigación, cuando yo tenga los resultados delante. Pero para hacer la pregunta, en la base de datos solo voy a preguntar por la intervención, por una de ellas, por la más importante que yo crea, ¿vale? Para que me aparezcan todas las posibles intervenciones como comparación. Devuélveme todos los artículos que hablen de población infantil, de niños, con fiebre,
a los que se les da DALSI, ¿vale? Y entonces me va a devolver todos los artículos que hablen sobre DALSI, pero además también si hablan sobre apiretal, si hablan sobre otros tratamientos o si no hablan de otros tratamientos, ¿vale? Tampoco le voy a decir, quiero saber si el apiretal es bueno, y no puedo meter ese bueno dentro de la pregunta, por lo mismo, porque le estaría obligando a que me devolviera todos los artículos que me dicen que el apiretal es bueno, o el DALSI, ya no me acuerdo cuál os había dicho, ¿vale? Eso que tampoco os pase. Cuando estéis haciendo las preguntas, no olvidad el tratamiento como me está pasando a mí ahora, que es que no lo tengo delante y me lo estoy inventando, ¿vale? El caso. ¿Entendéis por qué no tenemos que poner todo en nuestra pregunta, en nuestra estrategia de búsqueda? ¿Vale? Sí la tenemos que tener, la pregunta de investigación, para evaluar los resultados, pero lo que es la pregunta, la estrategia de búsqueda en la base de datos, solo va a tener el paciente y la intervención, a no ser que efectivamente quiera comparar uno y otro, estos dos, ¿vale? Pero si quiero saber la efectividad del DALSI o del apiretal, solo voy a poner ese, para que me saque todas las opciones, ¿vale? ¿Habéis entendido el pico? ¿Sí? Vale. Pues entonces, ¿qué seguimos haciendo? ¿Seguimos con los pasos de la búsqueda? ¿O ahora que ya lo importante era la pregunta y ya la tenemos, podemos empezar a buscar? Tenía que poner musiquita o algo. Bueno, yo creo que gana la respuesta 1, ¿no? Sigo con los pasos de la búsqueda. ¿O va a ganar la otra? ¿Ti, ti, ti? ¿Sí? Nada, pues sigo con los pasos de la búsqueda. Os voy a confesar que os estáis perdiendo unos GIFs muy divertidos en las respuestas que no son. ¿Vale? Pero esto va según la votación del público. Seguimos. Vale, vamos a ver un resumen, por si acaso alguien se ha perdido. Vale. Decíamos, aparte de que mi bisabuela era estratega, que era necesario pararse a pensar antes de emprender cualquier tarea. Vale. Los algoritmos, que son diagramas de flujo, nos ayudan a seguir unos pasos para llegar a la solución de los problemas de la manera más eficiente posible. Lo que queremos es ahorrar tiempo, ¿vale? Y hacerlo bien, pero ahorrar tiempo. Si lo hacemos mal y lo hemos hecho en un periodo de tiempo muy cortito, tenemos tiempo para hacerlo mal otra vez. Pero si además de hacerlo mal hemos tardado muchísimo, ahí ya no cuadra, ¿vale? Entonces vamos a ser eficientes, vamos a intentar hacerlo bien y en el menor tiempo posible, ¿vale? Hay que ser eficientes y eficaces. En las búsquedas bibliográficas es necesario seguir unos pasos precisamente para esto, ¿vale? Para no perder tiempo y llegar a los mejores resultados sin recuperar demasiado ruido, ¿vale? El primer paso es definir la pregunta de investigación, a ser posible en formato pico. Hay más formatos, pero el más estándar suele ser el pico, ¿vale? Paciente, intervención, comparación y o de outcomes, resultados, ¿vale? Si os parece más fácil, podéis poner picor para acordaros de la R de resultados, ¿vale? Bueno, seguimos. Si tenéis alguna pregunta, recordad que podéis hacerlas, ¿eh? O si no, al final. Vale, pues continuamos con los pasos de la búsqueda. Los hemos visto, ¿vale? Tenemos la pregunta, formato pico, y ahora hay que decidir dónde buscar, ¿vale? Antes me decíais, cuando os preguntaba que cuál era el primer paso que faltaba, alguien me dijo que seleccionar la fuente más adecuada, que a lo mejor es esta, ¿no? Por ejemplo, PubMed, si fuera una pregunta así más general, o podemos ir a Google Scholar, porque realmente Google Scholar no es Google. ¿Conocéis la diferencia entre Google Scholar y Google? ¿Vale?
Google Scholar, lo único que os va a devolver es literatura científica, citas bibliográficas, ¿vale? También patentes y no sé si algo más, libros, ¿vale? La diferencia básicamente entre Google y Google Scholar es que si nosotros buscamos por Dolly en Google, nos puede salir Dolly Parton, pero si vamos a buscar Dolly en Google Scholar, nos va a salir la oveja Dolly, ¿vale? Aquella que clonaron hace unos cuantos años. Esa es la diferencia. A no ser que Dolly Parton haya escrito algún artículo científico, en Google Scholar no aparece, ¿vale? Entonces es una forma también de ahorrarnos resultados que realmente no nos interesan. Entonces, ¿qué haríamos? ¿Por ejemplo a PubMed o por ejemplo a Google Scholar? Cincuenta, cincuenta. Pensad que yo no sé quién está votando, o sea que podéis decir lo que queráis. No, no voy a echar las broncas ni nada. Vale. Bueno, pues seguimos con PubMed entonces. Vale, sí. PubMed es gratis. Os decía, si os hubiera dicho que si buscáis por Google, efectivamente Google tiene todo o parece que tiene todo, pero realmente no, ¿vale? El problema de Google es que indexa, bueno, ni siquiera indexa, hace un barrido de todo lo que encuentra, ¿vale? Lo recupera de alguna forma y luego cuando nosotros buscamos por palabras, nos dice, saca su algoritmo, su propio algoritmo, y nos dice, ah, pues mira, esta página web te puede interesar, y esta otra, y este documento. Pero no está teniendo en cuenta la calidad ni la fuente, ¿vale? ¿Por qué? Porque solo te está diciendo lo que ha encontrado, no dónde lo ha encontrado. O sea, no si lo que ha encontrado es bueno o malo, ¿vale? Con PubMed, la diferencia es que tenemos la seguridad de que las revistas que están indexadas son buenas. Esto es relativamente cierto porque en los últimos meses se ha detectado alguna revista depredadora que se ha colado en PubMed, pero son casos muy puntuales, ¿vale? Sin embargo, en Google hace un barrido. Si tú estás buscando limón y cáncer, seguramente te aparezca alguna página web donde dice que es bueno, ¿vale? Que lo cura. El cáncer al limón, no, el limón al cáncer, ¿vale? Por eso, aunque podamos tener algún resultado válido en Google Scholar o en Google, ¿vale? Vamos a intentar empezar por fuentes fiables, fuentes 100% fiables. En este caso, por ejemplo, PubMed, ¿vale? Todo el mundo usa PubMed, pero ahora que no nos escucha nadie. Ni siquiera en streaming. ¿Sabéis buscar en PubMed? Realmente tiene un cuadro de texto, un buscador. Se puede buscar como Google. Además de esa búsqueda, tenemos la búsqueda avanzada, ¿vale? Con filtros, descriptores MES, etiquetas de campo. O sea, yo sé que probablemente esto lo sabéis, pero me interesa saber si sabéis buscar. No, no sé si sabéis, no si sabéis los campos que tiene o las modalidades. ¿Vale? Desempate. ¿Algún voto más? Vale. Pues vamos a sincerarnos. Ni idea. No os preocupéis, que de todo se sale. ¿Vale? Por no terminar aquí, en la siguiente vamos a seguir con PubMed, pero que sepáis que cuando entráis en una base de datos nueva, siempre hay un apartado de ayuda, help, ¿vale? Hay tutoriales y además podéis preguntar a vuestro bibliotecario o bibliotecaria de cabecera, ¿vale? O sea que no os quedéis sin saber
o sin aprender a utilizar una herramienta que es muy útil para vosotros por no preguntar. Yo luego os dejo mi correo, que si necesitáis cualquier ayuda en estas, pues os puedo decir. No me ha dado tiempo a crear la bibliografía, así que si queréis que luego os pase algunos enlaces y tal de tutoriales, de cómo buscar en PubMed y tal, pues me los decís y os paso, se lo paso a Ramón y que os lo distribuya, ¿vale? Bueno. Vale. Vamos a pensar que decís que sabéis buscar en PubMed. Y vuelvo al ejemplo de bronquiolitis. Os juro que para la próxima charla voy a coger otro que no sea bronquiolitis. ¿Pensáis que es lo mismo buscar bronquiolitis así que con comillas? Ya, puede que sí, porque estamos buscando por el mismo término. ¿O creéis que para PubMed hay diferencias? Bronquiolitis y bronquiolitis con comillas. Cuando buscáis en PubMed, ¿os planteáis alguna vez si le ponéis comillas o no al término? Vale, efectivamente, para PubMed hay diferencias. Cuando yo busco en PubMed, en la búsqueda básica, lo que hace PubMed es el Automatic Term Mapping, el mapeo automático de términos, ¿vale? No se ve muy bien. En la parte de la izquierda hemos hecho la búsqueda con las comillas, ¿vale? Y en la parte de la derecha sin las comillas. User query, aquí abajo no sé, bueno, no se ve. Tened fe, pone eso, ¿vale? Utilizando comillas, el resultado ha sido de 12.058 registros. Sin utilizar las comillas, tengo más, 12.523. ¿Por qué? Porque cuando yo no pongo comillas, lo que hace PubMed es que busca ese término primero a ver si existe en los descriptores MES. Si existe en los descriptores MES, lo pone aquí, no se ve muy bien. ¿Vale? Espera. Lo vamos a buscar en PubMed. Y así también os cuento dónde se ven estas cosas. Bronquiolitis sin comillas. A ver, si os fijáis en el menú de la derecha, abajo, hay un Search Details. ¿Los veis aquí? ¿Vale? Esto es lo que ha traducido PubMed de mi búsqueda. PubMed ha dicho, esta persona está buscando por bronquiolitis. Voy a ver si hay algún artículo, algún término MES para bronquiolitis. Lo ha encontrado, con lo cual lo pone, bronquiolitis, como término MES. Y luego sigue con un OR, ¿vale? Bronquiolitis en todos los campos. Con lo cual voy a tener muchos más resultados que si busco bronquiolitis con comillas. ¿Por qué? Porque si busco bronquiolitis con comillas, 12.073, le estoy diciendo a PubMed que me busque exactamente esa palabra tal cual en todos los campos, ¿vale? No me interesa que tenga términos MES, que me los busque por MES. Aquí. Vale. Entonces, ¿cómo buscamos artículos que traten sobre un tema? Porque aquí hemos visto que estamos buscando la palabra bronquiolitis en todos los campos. Estamos buscando la palabra. Por ejemplo, imaginad que yo estoy haciendo una búsqueda sobre el cáncer en jóvenes, sobre el cáncer en la juventud. Yo pongo cáncer y juventud, ¿vale? Me va a salir un artículo, me puede salir un artículo que diga que el alcohol es el cáncer de la juventud. ¿Está bien devuelto? ¿No? Me aparecen las dos palabras que yo le he puesto, cáncer y juventud. Pero realmente yo no quería una metáfora. Quería artículos que hablaran sobre el cáncer, la enfermedad, en la juventud. Entonces, para eso tengo que buscar por temas. ¿Qué pasa? Que el idioma tiene infinidad de sinónimos.
si yo utilizo la palabra cáncer, un autor utiliza la palabra cáncer, pero yo en mi búsqueda bibliográfica estoy metiendo la palabra tumor, estoy buscando por tumor, no me va a salir el artículo que utiliza la palabra cáncer o linfoma o neoplasma, ¿vale? Entonces lo que hacemos es que utilizamos los tesauros. Los tesauros es el vocabulario controlado que se utiliza para introducir la información en la base de datos, ¿vale? En este caso, en PubMed, en Medline, se utiliza el MES, Medical Subject Headings, ¿vale? Cuando llega un artículo, lo lee un catalogador, un indizador, extrae los temas, ¿vale? Y le otorga a ese artículo entre 10 y 12 descriptores MES, ¿vale? Entre 10 y 12 temas. Pues este artículo, por ejemplo, voy a ver uno. Si os fijáis aquí donde pone Format, Summary, si desplegáis y veis Abstract, además de la referencia, vais a ver el resumen en esta misma página. Y a ver si encuentro alguno. Grand Support. Estoy buscando los términos MES. Lo que pasa es que los más recientes, los artículos más recientes, no suelen tener términos MES porque todavía no ha dado tiempo a los indizadores, a los catalogadores, a ponerles términos. Voy a buscar la página 12, que seguro que hay alguno. ¿Vale? A ver. Tin, tin, tin. Este, por ejemplo. Este, por ejemplo, tiene. Sin, no hemos visto el título, ¿vale? Pero yo, viendo los términos MES, puedo saber de qué está hablando. Puedo saber que está hablando de niños hospitalizados, de humanos. Es un estudio hecho en humanos. Del tratamiento de la bronquiolitis viral, ¿vale? De los efectos adversos de la terapia respiratoria y métodos de la terapia respiratoria, y además de los resultados, ¿vale? Entonces, simplemente con los términos MES yo puedo saber si ese artículo me interesa y a lo mejor voy a sacar más información de los términos MES que del resumen, ¿vale? Entonces, lo que hacen los catalogadores es cogen el artículo, se lo leen y le otorgan máximo de 10-12 descriptores MES. De esos, van a elegir entre 2 y 4 que serán el tema principal. Lo marcan con el asterisco. ¿Lo veis aquí? Yo sé que este artículo habla de todos estos temas, pero se centra en los métodos de la terapia respiratoria y en el tratamiento de la bronquiolitis vírica, supongo, ¿no? Viral, vírica. ¿Vale? ¿Entendéis la importancia de los términos MES? Cuando nosotros queremos buscar por un tema, vamos a buscar por MES. Si estamos buscando por palabras, vamos a recuperar artículos que tengan esa palabra. ¿Qué pasa? Como os decía antes, los artículos más recientes no tienen términos MES todavía. ¿Por qué? Porque no ha dado tiempo a que los indizadores, los catalogadores, le otorguen términos MES. En ese caso, sí que vamos a tener que buscar por palabra, pero lo que vamos a hacer es buscar por las palabras en, por ejemplo, título y resumen, en campos concretos, no en todos los campos, que era lo que hace PubMed cuando yo escribo directamente bronquiolitis aquí, que me lo busca en todos los campos. Porque bronquiolitis a lo mejor es un término muy concreto, pero imaginad que ponéis blood, sangre. Resulta que hay una revista que se titula Blood, que se llama Blood. Si yo pongo Blood, tal cual, me va a recuperar todos los artículos que estén publicados en esa revista. Hablen de lo que hablen. Porque yo le estoy diciendo, búscame Blood en todos los campos. Si no le especifico, por defecto me busca en todas partes. ¿Qué pasa? Que también hay autores que se apellidan Blood. Con lo cual, todos los autores que hayan apellidados Blood, que hayan publicado algún artículo que esté en PubMed, también me lo va a devolver. Y aparte, todos los artículos que hablen de Blood como sustancia, como sangre, ¿vale? Con lo cual, ¿puedo buscar como Google? ¿Como si estuviera en Google? Sí. ¿Es recomendable? No. ¿Vale? Aquí a la derecha
tenéis un gráfico que nos permite ver, por ejemplo, el uso de esta palabra, bronquiolitis, a lo largo del tiempo. Nos puede venir bien si estamos haciendo, por ejemplo, un trabajo histórico sobre una enfermedad, gripe española, pues podría ver todo lo que se ha ido publicando a lo largo del tiempo. El ébola. El ébola es muy curioso porque, mirad lo que pasó. ¿Os acordáis de aquella pandemia? El ébola no se investigaba, no se publicaba sobre ello porque no interesaba, no era una enfermedad que tuviéramos aquí al lado. De repente hay una epidemia, una pandemia, y pasamos en 2013 de 110 artículos a 2014 981 o 1913 en 2015. ¿Vale? Entonces esto también nos puede servir cuando estamos haciendo una búsqueda. Al principio que os decía que uno de los pasos era echarle un ojo al número de resultados para ver si hay algo que no nos cuadra, ¿vale? Tenemos que fijarnos también en esta parte, porque a lo mejor hay poco publicado, pero es que hay poco publicado. No hay investigación en ese momento, ¿vale? Bueno, seguimos, que me estoy yendo por las ramas. Vosotros paradme, no sé si habéis escrito aquí algo. ¿Sí? ¿Lo vemos? Revista depredadora, luego os lo cuento, ¿vale? ¿Sí? Un read. Es que esto no lo conozco yo muy bien. Digo el aparato. A ver, estábamos en los términos mes, seguimos. Vale. En esta. KL. Vale. Decíamos, seguíamos unos pasos concretos, ¿vale? Necesitábamos saber cuál era el problema de nuestra pregunta de investigación en formato pico. Una vez que ya sé qué es lo que quiero responder, busco la fuente más adecuada, por ejemplo PubMed. Pensad que si estamos haciendo una búsqueda y necesitamos revisiones sistemáticas, a lo mejor es preferible que vayamos directamente a la Cochrane, ¿vale? En vez de a PubMed. Dependiendo del grado de evidencia que estemos buscando, PubMed puede ser el último sitio donde busquemos, ¿vale? Porque son artículos originales, la evidencia todavía es muy básica. Hemos dicho que en PubMed se puede buscar como si estuviéramos en Google, pero los resultados no serán los más óptimos, ya que buscaremos solo por palabras y no por temas. Si queremos buscar por temas, tenemos que buscar por mes. Y además de usar los descriptores mes para buscar por temas, también podemos buscar por palabras en campos determinados, ¿vale? Usaremos los índices que encontramos en la búsqueda avanzada, ahora os los enseño. El constructor de búsquedas es el que nos va a permitir unir búsquedas simples con los operadores booleanos, AND, OR y NOT, ¿vale? Y al final de la estrategia es cuando vamos a añadir los filtros para descartar los registros no relevantes. Por ejemplo, si yo quiero buscar por campos determinados, voy a ir a Advanced, ¿vale? Y aquí tenemos el constructor de búsquedas, el builder. Aquí le voy a decir, búscame todos los artículos que en título y resumen tengan, por ejemplo, la palabra bronquiolitis, ¿vale? Y además, este sería mi paciente, niños con bronquiolitis. Y además, ¿qué tratamiento me habéis dicho que no? Vamos a buscar otra cosa. ¿Qué buscamos? Decidme una enfermedad. ¿Cuál? ¿Shaken? ¿Así? ¿Con N? Infant Syndrome. Ay, esto es lo de hacerle así al niño, a ver si suena. Es que parece un sonajero, ¿no? Perdón. Ya bajo.
Vale, vamos a buscar artículos que tengan infant, shaken infant syndrome, ¿vale? En título y resumen. Si pincho en show index list, voy a ver cuántos artículos tienen en título y resumen esta, en este caso esta frase. Veo que hay 32, ¿vale? Lo selecciono para que me lo coja tal cual, lo puedo cerrar y de nuevo selecciono, por ejemplo, título y resumen y con qué lo comparamos, lo buscamos con, ¿sabes cómo se dice en inglés? Es que no sé cómo se dice. A ver. ¿Colic? ¿El? ¿Así? ¿Colic? Este. Refresh index. Vale. Síntomas de. Bueno. Infant Colic, que hay 195 artículos, ¿vale? Y vamos a ver si alguno de estos 195 hablan también sobre el Shaken Infant Syndrome o al revés. Una vez que estoy aquí, tengo dos opciones. O lo mando al historial de búsqueda, que es este de aquí abajo, ¿vale? A ver. Donde voy a ver el número de búsqueda que es. El apartado que me va a permitir enviar esta búsqueda al constructor para luego unirla con otras, ¿vale? La estrategia de búsqueda que yo he hecho y el número de resultados obtenidos. Esto se lo envío al Add to History, con lo cual voy a ver el número de resultados, pero no los resultados. Si yo quiero ver directamente los resultados, pincho en Search, ¿vale? Voy a ir primero al Add to History. Me dice que hay cero. ¿Vale? ¿Eh? Cero, hay cero artículos en los que en título o resumen aparezcan al mismo tiempo Shaken Infant Syndrome y Infant Colic. ¿Vale? Con lo cual tendríamos que modificar algo. A lo mejor podemos poner. ¿Perdón? Esto es título o resumen. Puede aparecer en el título, puede aparecer en el resumen o en ambos. ¿Vale? Lo que podemos hacer es quitar infant de aquí. Vamos a ver si solo con cólico, porque ya estamos dando por supuesto que aparece infant aquí. ¿Vale? En la primera parte. Con lo cual aquí realmente no lo necesitamos. Podemos buscar por colic, ¿vale? Título y resumen. Podemos buscar o título y resumen lactante, ¿vale? Lactante. Se escribe así, lactante. No sé si se escribe así, lactante. Yo creo que no, ¿eh? En inglés. Bueno, vamos a buscar por esto. Control C. Decidme. Vale, asma. ¿Y cuál era? ¿Cómo se escribe? ¿Así? Ahora pongo and. ¿Vale? Es que estaba antes buscando por sinónimos. Vale, ahora lo que le estoy diciendo a la base de datos es búscame todos los artículos que hablen sobre o que tengan las palabras asma en título o resumen,
y además la palabra salbutamol en título o resumen, ¿vale? Y aquí sí que me salen 2.263, ¿vale? Ha buscado, ha hecho la búsqueda en 28 millones de registros, de 28 millones nos hemos quedado en 2.263. Una vez que yo tengo estos resultados, lo que hago es que reduzco utilizando los filtros, pero lo reduzco para quitar artículos no relevantes. Si yo estoy haciendo mi búsqueda en niños, ¿vale? Aunque probablemente todo esto ya sea infantil, puedo especificarle, por ejemplo, en ages, en el filtro edad, mostrar. En niños, por ejemplo, hasta los 23 meses. Y de los 2.000 y pico me quedan 108. ¿Vale? Pero estoy utilizando los filtros para quedarme solo con registros relevantes, no para reducir el número. Si quisiera reducir el número, a lo mejor lo que hago es que me quedo con los 5 primeros años, pero me estoy dejando fuera artículos relevantes, ¿vale? A no ser que mi búsqueda se quiera centrar en artículos muy recientes, entonces sí, ¿vale? Pero si no, vamos a utilizar siempre el filtro para quitar los no relevantes. Vale, seguimos. Següent, o següent, como se diga en catalán. Voy a aprender, ¿eh? Venga, pues más cosas de PubMed. Hemos visto los operadores booleanos, los entendéis todos, and, or, not, and. Si yo utilizo and, voy a tener menos resultados, porque estoy obligando a que se cumplan las dos premisas, huevos y colesterol, ¿vale? Tienen que aparecer artículos que hablen de las dos cosas. Si pongo OR, me va a devolver artículos que hablen sobre huevos, sobre colesterol o sobre las dos cosas a la vez, ¿vale? Y si pongo NOT, me va a devolver todos los artículos que hablen sobre huevos, NOT, colesterol. Si aparece la palabra colesterol, entonces no me lo devuelve, ¿vale? Tenemos que tener mucho cuidado utilizando el NOT porque podemos perder información relevante. ¿Por qué? Porque a lo mejor están diciendo en ese artículo... aunque en este artículo no nos vamos a centrar en el salbutamol, queremos hacer hincapié en su utilidad. Como le hemos dicho not, ese no me sirve, ¿vale? Y sin embargo, a lo mejor sí que era relevante. Por ejemplo, un usuario una vez me pidió una búsqueda sobre el uso de la oxitocina para tratar pacientes con el shock postraumático, ¿vale? ¿Qué pasa? Que la oxitocina se utiliza mucho para mujeres embarazadas. Si yo no pongo el NOT ahí, ¿vale? Me va a venir, voy a recuperar muchísimos artículos que realmente no me interesaban. Entonces ahí sí que puedo ponerle el NOT, o sea, NOT pregnancy, ¿vale? Pero si no, ojo, ¿vale? Vamos a intentar no usarlo. Hemos visto que también podemos utilizar el constructor de búsquedas que teníamos aquí en el apartado Advanced, ¿vale? Para buscar por campos concretos. Y en este desplegable es donde vamos a seleccionar el operador booleano. Es preferible ir haciendo búsquedas sencillas de una en una y luego juntarlas aquí. Se me ha ido la palabra. Por ejemplo, todos los artículos que hablen sobre ébola y con el ad bronquiolitis, ¿vale? Aquí luego yo ya le podría modificar el operador booleano o los campos. Pero si me equivoco en uno de estos, realmente yo no quería ébola, quería otra cosa, solo tengo que cambiar una de ellas, ¿vale? No tengo que volver a rehacer toda la búsqueda. Vale, seguimos por aquí. Ya tenemos los resultados, por fin. Vale, nos está costando, pero poco a poco. Hemos dicho que hacíamos una...
le dábamos un vistazo a los resultados, ¿vale? Pues había que cambiar algo en la sintaxis, en los términos de búsqueda, en los operadores booleanos, incluso la base de datos, ¿vale? Modificamos lo que sea necesario y el siguiente paso era crearnos, guardar la estrategia y crearnos una alerta, ¿vale? ¿Habéis utilizado alguna vez un lector de RSS para estar actualizados? No tiene por qué ser en búsquedas. ¿Utilizabais alguna vez Google Reader? ¿Feedly? ¿Sí? ¿No? Yo soy de las del 2. Yo reconozco que empecé con Google Reader y cuando murió Google Reader me intenté pasar a Feedly, pero no me enganché. O sea, lo tengo, pero no lo uso. Mal, lo sé, mal, pero... Pero bueno, estamos en petit comité, eso que no grabe. Todos tenemos nuestros fallos. Vale. Bueno, pues os cuento un poco. Los RSS lo que van a hacer es ayudarnos a ahorrar tiempo y a curar el contenido, a seleccionar aquello que realmente nos interesa, ¿vale? ¿Habéis visto alguna vez el simbolito este, el que aparece aquí de fondo? ¿Vale? Este es lo que nos dice es que ese contenido, el que aparece justo al lado de ese símbolo, lo podemos guardar en nuestro lector de RSS y cada vez que haya una actualización nos va a aparecer ahí. Imaginad que seguís algún blog interesante y cada vez que sale una noticia queréis leerla. ¿Qué pasa? Que normalmente lo que tenéis que hacer es ir al blog, comprobar a ver si hay alguna actualización, ¿vale? Y si no hay, pues nada, habéis perdido esos 2 minutos de vuestro tiempo que podíais haber hecho otra cosa. Pero los habéis dedicado a ver si había alguna actualización. Con los RSS, esos 2 minutos nos los ahorramos. ¿Por qué? Porque si nosotros nos sindicamos, digamos, se llama sindicarse, si nosotros nos guardamos el RSS de ese blog en nuestro lector de RSS, cada vez que haya una actualización va a aparecer ahí. Con lo cual yo lo único que tengo que hacer es abrir Feedly, por ejemplo. Entonces yo abro por las mañanas Feedly como si abriera el periódico. Lo que pasa es que en ese Feedly solo van a estar las actualizaciones de aquellas cosas que yo quiero seguir. Un blog, una búsqueda bibliográfica, un sumario de revista, lo que ponga no sé quién del Twitter que me interesa seguirle, ¿vale? Cualquier cosa que yo quiera seguir, sus actualizaciones, me lo guardo en mi lector de RSS y ya no tengo que ir por internet de un sitio a otro buscando a ver si hay una actualización. Directamente voy a Feedly y lo veo ahí, ¿vale? Por ejemplo, cuando hacemos una búsqueda en PubMed y queremos recibir esas actualizaciones, tenemos 2 opciones. Podemos crearnos una alerta directamente en PubMed, ¿vale? O podemos crearnos una alerta con Feedly a partir de esa búsqueda bibliográfica. ¿Qué os apetece que veamos? Vale, pues yo creo que está claro. Como no vamos a ver la de PubMed, simplemente os digo que está aquí. A ver. Imaginad que yo me quiero guardar esta estrategia de búsqueda. Lo único que tendría que hacer es ir a Create Alert. ¿Vale? Me creo, pincho aquí, me registro en el perfil personal de PubMed, me creo la alerta. Me guardo la búsqueda primero y me creo la alerta después, simplemente en este enlace. Vale, pues vamos a ver cómo se haría con Feedly. Feedly, I'm in love. Bueno, es que canto muy mal, pero esto es para que la leáis como la de Friday, I'm in love, la canción, pero con Feedly. Vale,
Findly es una herramienta magnífica, incluso para gente como yo que estaba enamorada de Google Reader. Además de ayudarnos a estar actualizados en cualquier tema, también nos sirve para guardar las búsquedas en PubMed y ver ahí las actualizaciones. Lo voy a poner en grande a ver si se puede. Ahí. No disponible. Ah, en YouTube. Vale. No tiene sonido. Entonces lo voy a poner aquí en grande y os voy contando mientras. Iríamos primero a feedly.com, ¿vale? No tiene más misterio, feedly.com. Y aquí lo que tenemos que hacer es registrarnos. El registro es gratuito, ¿vale? Podéis acceder con vuestra cuenta de Google, de Gmail, si la tenéis. Seleccionáis, ponéis vuestra cuenta de Gmail y al entrar os va a aparecer vuestro Feedly vacío. Lo primero que vamos a hacer es crear carpetas, ¿vale? Donde vamos a guardar estructurada la información que queremos ver actualizada. Yo, por ejemplo, me voy a crear ahora una carpeta para búsquedas. Entonces le digo crear una nueva carpeta aquí. Le pongo un nombre, le doy a OK. Esa carpeta se llama Feed, ¿vale? Ya estaría aquí. Ahora mi carpeta está vacía, ¿vale? Entonces, ¿qué hago? La lleno, la tengo que llenar. Me voy a mi búsqueda en PubMed. Me he hecho una sobre la hipertensión de la bata blanca, White Coat Hypertension, y he pinchado en Create RSS. Lo hemos visto antes aquí, justo debajo del cuadro de texto, ¿vale? Create RSS. Me va a salir este mensaje donde pone XML con ese color naranja. Me sale esta página que no la entiendo, pero da igual porque a mí lo que me interesa es la URL. La copio, ¿vale? Y es la que pego en mi Feedly. La pego, le doy a Enter y me sale mi búsqueda aquí. Lo único que tengo que hacer es pinchar en Follow, en Seguir. Le digo dónde me la quiero guardar, en búsquedas. Y a partir de ese momento, cada vez que entre en Feedly, a ver, dentro del apartado búsquedas, puedo ver si hay alguna actualización, algún artículo nuevo de esta búsqueda bibliográfica. En este caso, como todavía no he leído ninguno, lo acabo de meter, tengo 10 artículos, ¿vale? Que son los que tengo aquí. Si yo pincho en el título de uno de ellos, me va a dar la información que me ofrece PubMed. Si pincho aquí, además, espérate, que se me ha ido un poquito antes. Ah. Vaya por Dios. Ahí. Visit website, ¿vale? Lo que hace es que me lleva a la fuente de donde ha salido esa información, en este caso PubMed. Que PubMed no me da el texto completo del artículo, pero sí el enlace para recuperarlo fuera. En este caso, en la web de la revista. ¿Vale? Y aquí tendría el PDF. Más o menos, es que no quería alargar mucho el video tutorial porque no sabía cuánto tiempo íbamos a estar. Pero es muy facilito. Feedly.com, registrarse. Lo primero, nos creamos nuestra carpeta, nuestro feed. Y a partir de ese momento es ahí donde vamos a ir guardando las cosas. Si seguimos recetas de cocina, lo bueno es que podemos mezclar lo laboral con lo lúdico, ¿vale? Yo puedo tener un feed para búsquedas bibliográficas y otro feed para recetas de cocina y otro para el blog de pediatría, ¿vale? Entonces, cualquier cosa que yo quiera tener actualizado lo tengo ahí y solo tengo que ir a este sitio. Ya no tengo que recorrer mi internet buscando información de un sitio a otro. Una vez que ya tengo los artículos que necesito, decíamos que los teníamos que almacenar, que íbamos a utilizar un gestor de referencias bibliográficas. No sé para qué sirven, usáis Zotero o no usáis Zotero, pero sí otros gestores tipo Mendeley, EndNote, RepWorks.
voy a pinchar en esta, porque ya es un poco tarde. Ya estamos terminando de todas formas, ¿eh? Los gestores de referencias son herramientas que nos facilitan la localización de referencias en Internet, ¿vale? Nos permiten almacenarlas, gestionarlas y organizarlas para luego poder citar y crear bibliografía en un documento Word. Si tenéis que presentar un artículo y tenéis que, obviamente, citar y hacer bibliografía, probablemente en algún formato extraño de estos que no entiende nadie, como Vancouver. O tenéis que, por ejemplo, hacer la tesis. O enviar un documento, preparar algo para un congreso, ¿vale? Un póster incluso, donde tiene que aparecer la bibliografía. ¿Qué pasa? Que el problema es cuando yo no tengo los conocimientos o el tiempo de crear las citas y la bibliografía en un estilo de citación determinado, ¿vale? No tengo por qué saber cuál es el estilo Vancouver, tardo mucho tiempo en buscar cuál es, en hacer todas las referencias en ese estilo. Es un caos. Si habéis hecho la tesis y lo habéis hecho a mano, está bien hacerlo todo de seguido, pero cuando te has olvidado de una cita, la tienes que insertar en la mitad y tienes que reenumerar todo, en ese momento es cuando te planteas que a lo mejor, no sé, ser cajero en Mercadona y escuchar el pi, 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 en plan encefalograma plano, a lo mejor no está tan mal, ¿vale? Bueno. Usar un gestor es necesario cuando nos enfrentamos a cualquier tarea en la que tenga que consultar literatura científica, sobre todo si además hay que incluir citas y referencias en un estilo determinado. ¿Qué preferís? ¿Que os comente cuál elijo o que os comente algo sobre Zotero? Vale, pues ¿cuál elijo? Pues realmente todos los gestores de referencia son muy similares, ¿vale? Esto ya es a gusto del consumidor. Los hay gratuitos, libres, como Mendeley y Zotero, ¿vale? Pero también los hay de pago. Necesitáis una licencia para poder utilizarlos. Serían, por ejemplo, EndNote o RefWorks, que a lo mejor los habéis utilizado en la universidad porque suelen ser los que tienen contratados. Existen infinidad de ellos en el mercado. Estos son, digamos, que los cuatro más conocidos. Yo personalmente utilizo Zotero, pero sí que es verdad que si estuviera haciendo una práctica en grupo, por ejemplo, una revisión sistemática en grupo, es posible que utilizara EndNote, ¿vale? EndNote es de pago y no sé si, bueno, depende del presupuesto, puede ser barato o caro, del presupuesto que manejéis, quiero decir, ¿vale? Lo bueno es que es un poco más seguro, ¿vale?, que Zotero. Pero Zotero, si estáis, por ejemplo, haciendo un artículo solo vosotros o preparando una ponencia para un congreso o algo así, algo más, digamos, que suave, con Zotero o Mendeley es suficiente, ¿vale? Son bastante fáciles de utilizar y no necesitáis muchas más características. Ambos permiten la descarga de referencias directamente desde Internet. Veis, estáis en una página web, en PubMed, os interesa esta referencia, os la descargáis con un clic. Os permiten guardar todos los datos que tenéis en la nube para no perderlos. Si cambiáis de ordenador, podéis trabajar en el hospital porque os sobra tiempo en algún momento de vuestro. No, esto no, ¿no? No. Bueno, imaginad que en una guardia tranquila os da por trabajar y estáis descargando referencias, luego llegáis a casa y seguís para no tener que andar con un pendrive guardando la información, la perdéis, tal. Se sube todo a la nube y os conectáis en vuestra casa y seguís trabajando como si estuvierais en el otro ordenador, ¿vale? Os permite también crear grupos para compartir toda la información con los colegas y sobre todo lo más
importantes, que os permite incluir todas las citas y las referencias en un documento Word o en un PowerPoint, ¿vale? Con un clic. Os le decís al Word dónde queréis insertar vuestra primera cita, os pregunta el estilo de citación, le decís cuál es, y Zotero ya se encarga de hacer todas las citas y las referencias en ese estilo, ¿vale? Es muy facilito. Ya casi terminamos. ¿Qué creéis? Vemos lo básico de Zotero, pero os lo voy a contar así, es que no nos da más tiempo. ¿Sí? Vale. Vale, bueno, pues Zotero, si queréis os pasaré también un enlace con información sobre esto para que lo tengáis, lo consultéis más tarde. O me volvéis a invitar y hacemos un curso de Zotero, ¿vale? Desde zotero.org os lo descargáis, tenéis que descargar tanto el programa de escritorio como el conector del navegador, ¿vale? O sea, podéis crear carpetas, colecciones con los temas con los que vais a buscar. Podéis añadir a vuestro Zotero las referencias directamente con el PMID o el DOI del artículo, ¿vale? No hace falta ya crearse todas las referencias a mano. Podéis hacerlo si no tenéis esos datos, pero si tenéis el PMID o el DOI o el ISBN, si estamos hablando de un libro, no necesitáis más. Podéis añadir etiquetas a vuestras referencias para trabajar vosotros más a gusto. Pues estoy descargando todas estas referencias y de repente digo, ay, pues mira, yo creo que esta la puedo utilizar en la ponencia que voy a preparar para el Congreso Nacional, y le pongo la etiqueta Congreso Nacional, ¿vale? Y luego sigo y me encuentro otra referencia que también la puedo utilizar, estaba yo buscando para otras cosas, pero esto me sirve también para el Congreso, y le pongo la etiqueta para el Congreso, ¿vale? Entonces luego puedo recuperar por las etiquetas, no tengo que andar haciendo una búsqueda nueva. Puedo ponerle notas, acordarme de enviarle este artículo al doctor Pérez, ¿vale? Pues también, notas, memos para ti mismo. Lo bueno de Zotero es que si estáis haciendo la búsqueda en internet y Zotero encuentra el PDF gratuito de esa referencia, cuando descargues la referencia también va a descargar el PDF y te lo va a vincular a esa referencia bibliográfica. Con lo cual tú ya no tienes que andar pendiente de tener esa carpeta amarilla en el escritorio llena de PDFs, que no sabes cuál es cuál, los tienes que andar abriendo todos y es un caos, ¿vale? Con Zotero te evitas eso, tienes cada PDF con su referencia. También si tenéis vuestra carpeta amarilla llena de PDFs, podéis arrastrar esos PDFs a Zotero y Zotero crea la referencia a partir de ese PDF, ¿vale? La inserción de citas en el Word se hace a partir de todas las que ya habéis almacenado antes. Lo único que tenéis que hacer es decirle dónde queréis que empiece a poner la cita, el estilo de citación, y a partir de ahí Zotero lo hace todo, ¿vale? Y además podéis cambiar el estilo de citación tantas veces como sea necesario. Si habéis enviado el artículo a una revista que tiene su propio estilo de citación, que Zotero también lo tiene, entonces lo habéis seleccionado, y os han rechazado el artículo y lo queréis enviar a otra revista que tiene otro estilo de citación, lo único que tenéis que hacer es decirle a Zotero que os cambie el estilo, ¿vale? Y ya se encarga él, en un clic. Y ya. ¿Vale? Está muy bien. Es como magia, pero gratis. Y gracias. Que ha sido un placer. Gracias por el experimento. Tenéis opción, es que es un poco tarde, pero tenéis opción de hacer preguntas aquí. Y cualquier cosa. Y esto ha sido un experimento, nunca lo había hecho, lo de ir seleccionando opciones con la gente. Entonces, bueno, muchas gracias. ¿Da tiempo a Revistas Depredadoras la pregunta de antes o? Ah, no sé, como queráis. Si tenéis 5 minutos os cuento un poco y si no ya. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Otras? Vale, las revistas depredadoras
No sé si os ha llegado algún correo de el editor jefe que ha leído vuestro maravilloso trabajo y está deseando que publiquéis en su revista. Por favor, enviádselo ya, que es que además os lo publican en el próximo número mañana. Vale, no os lo creáis. No os lo creáis porque son revistas depredadoras. Las revistas depredadoras son unas normalmente editoriales que tienen un montón de títulos que lo que hacen es acaparar con el formato open access, lo que hacen es sacar dinero, ¿vale? Os dicen que os publican, no existe un comité revisor, con lo cual ese artículo no va a ser revisado, ¿vale? Ese artículo no va a ser revisado, es una revista que no está indexada, con lo cual, aparte de que no os va a contar para nada esa publicación, no lo va a encontrar nadie. O sea, el trabajo que le habéis dedicado a vuestra investigación y a redactar el artículo y ese descubrimiento que habéis hecho, como lo vais a publicar en una revista que no está indexada y que realmente no aparece en ningún sitio, nadie os va a leer. Pero claro, antes de aparecer en ese sitio, el editor os va a decir que paguéis. Pero claro, yo te publico y te publico la próxima semana seguro. O sea, no te lo voy a rechazar. No te lo rechaza porque no tiene revisores. Pero tienes que pagar. Entonces tú pagas y ya tienes una publicación. Qué bien, pero no os lee nadie. Vais a presentar a la NECA y os dicen que eso no sirve. ¿Os dais cuenta del error? ¿Queréis publicar ese artículo en una revista que realmente es ética? Y no os lo cogen porque ya está publicado antes, ¿vale? Entonces hay que tener mucho cuidado con las revistas depredadoras por eso. El otro día en el hospital, en el Parc Taulí, creo que fue, uno de los médicos le habían lo mismo, le habían dicho, oye, pues publica con nosotros, tal, estamos encantados de tu trayectoria. Además se dirigen a ti, o sea, como que han hecho una investigación de a ver quién eres. Nuestra revista tiene factor de impacto 1, algo, pues tú te lo crees, no haces la búsqueda, te lo crees y envías el artículo. Y en ese momento hay algo que, ellos te dicen que tienes que pagar y tú, pues no, 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 no. O sea, casi que me lo he pensado mejor y no lo quiero publicar. Y van ellos y lo publican. Entonces, este señor no ha pagado, los otros le han publicado el trabajo y ahora le están demandando que tiene que pagarles porque han publicado. ¿Vale? Entonces, tiene las de ganar en el sentido de que no hay nada por escrito de que él haya dado su consentimiento para la publicación, es decir, le han secuestrado el artículo, pero ya está publicado. Ahora te tienes que pelear con ellos para que no, o sea, para que lo quiten. El problema además es que a ellos les viene muy bien, porque este señor puede que sea bueno, y entonces a esta revista le viene muy bien tener un artículo real de este autor, porque les da prestigio y hace que otros autores piquen y les paguen, ¿vale? Para publicar ahí. Entonces, bueno, cuidadín. Yo publiqué un artículo hace poco en bibliovirtual.es hablando, bueno, hace poco. Aquí, cómo detectar revistas depredadoras, ¿vale? Bibliovirtual.es y ahí lo encontráis. Hay recursos, hay guías de bibliotecas, hay artículos que hablan sobre el tema y luego aquí os doy algunos tips para poder detectarlas, ¿vale? Si en la web se indica que algunos artículos han sido indexados en PubMed y PubMed Central, que no, que salten las alarmas. O sea, o está en PubMed o no está, ¿vale? Hay algunos artículos concretos que se pueden publicar por el editor en PubMed, pero lo ideal es que esté la revista completa indexada en PubMed, ¿vale? Si dice citado en vez de indexado, pues también, ¿vale? Tiene que estar indexado, no citado. Citado puede estar cualquiera. Mira a ver si la gramática de esos artículos es buena, de los que ya están publicados. Fíjate en las promesas de publicación,
busca el tiempo de respuesta, si son solo unos días, raro, normalmente nadie te publica tan rápido. Tienes que buscar el comité o el consejo editorial, busca si hay alguna de estas personas en Google, ¿vale? A ver si realmente el John Smith trabaja en la Clínica Mayo, ¿vale? La ubicación de la revista. El otro día por Twitter me preguntaban lo mismo, pero de un congreso. A alguien le habían pedido que fuera de ponente a un congreso, pero pagando él, ¿vale? Entonces me preguntaba, ¿tú qué crees? Yo cogí, me fui, busqué en Google, en este caso sí, usé Google, la empresa esta que organizaba el congreso, y resulta que la ubicación, fui a ver dónde estaba ubicado, Google Maps, estaba en medio de era una casa con su perrito, con Google Maps lo veías, el Street View. Entonces, eso no es una editorial, ¿vale? No es una empresa que se dedique a. Eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Si la publicación se ha puesto directamente en contacto con vosotros, ojo, normalmente las revistas no se ponen en contacto con los autores, son los autores los que envían los artículos para publicarse, ¿vale? Y estos son algunos ejemplos divertidos de gente, de investigadores que ya estaban troleando a las revistas. Por ejemplo, el primer perro que forma parte de un comité editorial de varias revistas. Este es un señor que recibía un montón de peticiones de este tipo de revistas y decidió hacerle un perfil a su perro y enviarlo como presentarse como revisor, como editor. Vale, pues sí, se lo cogieron. Entonces es Oli, el primer perro editor de varias revistas científicas. Otros publicaron un estudio de caso basado en un episodio de Seinfeld. ¿Vale? Otro, hablando sobre las mitocondrias, la estructura, función y la clínica, y la relevancia clínica, que era un estudio basado en el universo de Star Wars, y hablaba sobre los midi-clorianos. ¿Vale? Bueno, pues hay un artículo científico publicado sobre esto. ¿Dónde? En una revista depredadora. El caso es que luego esto tiene citas porque la gente lo cita, porque es gracioso, ¿vale? Pero realmente no es una revista ética, no es una revista donde tú puedas luego decirle a los de la NECA que quieres tu sexenio, ¿vale? Poco más. Cualquier cosa, preguntadle a vuestra bibliotecaria de cabecera, ¿vale? Y conmigo, pues maria@bibliovirtual.es, en Twitter bibliovirtual, y si no, le preguntáis a Ramón y os pasa mis datos, ¿vale? Pues nada, gracias.